Bueno, estamos desde el corazón en el Colegio Trejo Noel. Acaba de finalizar lo que fue una reunión con los alumnos para la presentación de la revista La Lupa. En este caso estamos con el ministro de Ciencia y Tecnología, de la provincia, a quien vamos a saludar. ¿Cómo le va, ministro? Muy bien, muchas gracias. Sí, la verdad que acá un gusto poder acompañar la presentación de la revista que lleva por su número 14. Durante toda esta gestión se ha acompañado este proceso en el plan de promoción, divulgación y popularización de la ciencia. Este es un proyecto que cierra, funciona, está bien y la provincia lo acompaña con mucho interés y mucho gusto. Básicamente lo que hacemos desde la provincia es ayudar a su difusión y ayudar a la impresión de la revista. Bien, bueno, vimos que había mucho interés en los alumnos por la presentación y dedicada específicamente a los 50 años del CADI. Sí, en este número se hizo énfasis en eso, hay una nota donde relata un poco la historia del CADIC que fue creado por el premio Nobel, por Bernardo Houssay, que fue su primer presidente, y también se abordan temas de arqueología, temas del mar, de la fauna marina, y por supuesto siempre desde el Ministerio lo acompañamos con algún aspecto que de las tareas de vinculación o de divulgación de la ciencia que nosotros hacemos desde el Ministerio. Bueno, amplio realmente, estuvimos hojeando, sabemos que es una revista de distribución gratuita donde, bueno, el interés está en la persona, ¿no? Sí, en realidad lo virtuoso de todo este proceso es que la revista la hacen becarios. Los becarios son profesionales jóvenes que ingresan al posgrado con una beca para hacer su doctorado o alguna investigación específica y en ese contexto se los entusiasmó para trabajar en la divulgación de este modo. O sea que hace casi 10 años que hay un grupo de becarios que en ciclos de renovación periódica van integrándose al comité editor y de manera honoraria, como una tarea extra dentro de su tarea particular, se dedican justamente a buscar financiamiento, a armar los artículos, a hacer la revisión editorial de esos artículos y a conseguir qué editora les publica la revista. Y en ese trabajo es donde, bueno, también entran las instituciones públicas como Cultura, los museos, o en este caso el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y algunos particulares, instituciones o particulares, ayudamos a que eso se plasme en la publicación. La revista en sí está disponible en internet, lo cual es excelente porque siendo un producto generado de una institución pública, está a disposición del público. Y el criterio o el fin de todo esto es no solo el entrenamiento para los becarios, en su vida futura ellos van a tener que redactar, editar, supervisar, revisar artículos, sino que además lo que hacen o las investigaciones que se hacen en nuestro ámbito llegan en forma llana a toda la comunidad. O sea, todos podemos saber qué se hace en el CONICET, qué se hace en el CADIC, y eso es realmente muy importante y muy interesante porque la producción de esas instituciones es producida con el aporte de los contribuyentes y debería volver a nosotros en tantos ciudadanos, si es lo que está ocurriendo así. Bueno, sabemos que en Tolhuin tenemos un joven de esta ciudad que ya está finalizando la carrera de geología. ¿Qué nos puede decir con respecto a esta situación, no? Bueno, eso es una satisfacción particular. Me tocó y me toca ser docente de Federico Zuc, que es el ciudadano de Tolhuin, que nacido acá, que digamos hizo la carrera de geología y prácticamente la está terminando en estos días o en estos tiempos. Es algo que demuestra que se puede hacer eso, que la creación de la universidad y las carreras que en ellas se están articulando han también permitido que nuestros estudiantes egresados de las escuelas puedan elegir esa universidad para estudiar su carrera. Y bueno, siendo geólogo además tengo una satisfacción particular interesante, pues muy buen alumno además. Bueno, así que vamos a seguir, también vamos a tener desde el corazón la nota con bueno, alguien que realmente ha hecho historia en el CADIC, ¿no? Sí, Ernesto Piana, que supongo que es a la persona a que usted se refiere, la verdad que es una persona que a nosotros nos representa en el mejor nivel de lo que es el ámbito científico y académico local. Es una persona que hace muchos años vino a trabajar acá con un entusiasmo y una calidad que no perdió en toda su trayectoria y ahora que podemos decir que en alguna medida se retiró, sigue siendo un referente necesario
e importante para todo lo que pasa, tanto desde investigación, desde cómo esa investigación se transfirió desde hace mucho tiempo a la comunidad y, por ejemplo, hasta cómo contribuyó en que la normativa y las leyes del manejo y el cuidado de los sitios arqueológicos, por caso, sean atendidos de la manera debida. O sea, es algo que, digamos, marcó una línea de trabajo y de responsabilidad ciudadana y académica profesional que es muy clara y muy importante y es un muy buen referente para toda la comunidad. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un placer. Seguimos desde el corazón. Bueno, estamos con el arqueólogo Ernesto Piana, quien disertó en esta charla que se dio en la presentación de la revista La Lupa. Sabemos que tiene una trayectoria muy importante en lo que es, bueno, los 50 años del CADIC. Sí, estamos viendo los 50 años del CADIC, hoy los comentamos. El CADIC empezó en 1969 por decisión del premio Nobel Hussein y calculando las características que tenía desde la Tierra del Fuego toda la línea de investigación científica. 50 años después tenemos esa realidad. Tenemos prestigio internacional, el CADIC tiene, yo ya me retiré, el CADIC tiene prestigio internacional, tiene buena cantidad de investigadores de primer nivel, pero además cuenta con una gran cantidad de jóvenes investigadores que aseguran la continuidad en Tierra del Fuego. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, es lo más importante. Y recalcaba hace un rato que esta revista que estábamos presentando hoy, La Lupa, ha sido una creación de los becarios, de aquella gente que tenía beca, que ni siquiera tenía trabajo fijo, y que estaba tratando de llevar su investigación para poder entrar al CONICET, y además se preocuparon de sacar este tipo de revista para comunicarse con el resto de la población. Los investigadores entramos bastante después, ellos la llevaron para adelante, los jóvenes. Bien, bueno, hemos estado hojeando la revista y vimos una nota interesante que tiene que ver con el resguardo arqueológico en el casco céntrico de la ciudad de Ushuaia, en este caso, que es vendría a ser la parte donde era antes el supermercado Sados, por ejemplo. En su momento le pusimos a ese yacimiento el nombre de Sados porque cuando lo encontramos allá por el 76, enfrente estaba el supermercado Sados. Esto lo detectamos el día que se abrió la escalerita para arriba. Después se mantuvo durante un tiempo. Como había un decreto de ley de conservación y de que esto fuese para arqueología y geología y para que se mostrara, en su momento se trató de hacer un museo allí. Cuando pasó a pedirse obra y a tratar de utilizarse, tanto municipalidad como dirección de patrimonio pidieron preservar o excavar eso, recuperarlo. Cuando salió la casa del costado, resultó que abajo había un montón de yacimiento de conchal más en perfecto estado y bien conservado. Estamos hablando de un yacimiento que está en el orden de los 6.000 y pico de años, en función del tipo de instrumental que se encontró, que es claro, entre 5.500 y 6.500 es el tipo de instrumental que aparece siempre, y otorgó una gran cantidad de material. El punto es que incluso debajo de Ushuaia hay una gran cantidad de estos yacimientos que son propiedad de todos. El subsuelo es nacional, como en el petróleo, provincial en este caso, los bienes culturales, y la ley implica que ante la sola detección debe ser recuperado o defendido. Exacto, es lo que pasa, por ejemplo, también en la calle San Martín, que sabemos que hubo un reconocimiento, el hallazgo y el cuidado, la preservación también. Es un sector que está muy marcado, ¿no? Pasamos y no nos damos cuenta qué hay debajo. Debajo de la calle San Martín, al lado de una óptica conocida, sí, hay un yacimiento de 6.300 años, está ahí abajo, abajo de la vereda, abajo de la calle. Es un poco lo que somos. Hubo gente, están quienes fueron antes que nosotros, hace mucho tiempo, están quienes fueron antes que nosotros, hace no tanto tiempo, muy cerca de ahí, casi enfrente del shopping, estaban, también se encontraron los restos, que eran los restos del basural de Ushuaia, cuando Ushuaia era mucho más chica, y ahí también están los de 6.000. Somos casi como una torta de pisos. Se va superponiendo los años y vamos arriba, pero abajo está la historia, ¿no? Seguimos teniendo nuestras raíces, aunque parezca que no.
Vi la presentación, la escuché y observé con qué atención los jóvenes de esta ciudad, aquí del Colegio Trejo Noel, estaban escuchando cuando usted estaba explicando lo que es, bueno, el reflejo de la revista y todo su paso por el Centro de Investigaciones Científicas de Ushuaia. Sí, yo los vi muy atentos, un comportamiento loable y respetable. Esto es, habla de la escuela, habla del tipo de educación del colegio y de las familias. Me dijo, muy contento. Y en realidad estuvieron muy atentos. Cuando se fueron, incluso se quedaron haciendo preguntas que indicaban que no solamente atendieron, entendieron. Hay bastantes grupos con mucha neurona acá adentro. El potencial, a eso me refería, ¿no? El interés implica de que me interesa esto, quiero saber qué más puedo hacer, y convengamos que tenemos la Universidad Nacional Tierra del Fuego, donde tiene carreras que son afines a la ciencia y la tecnología. Sí, no solamente afines a la ciencia y tecnología, afines a montones de cosas que necesitamos en Tierra del Fuego. Está, por ejemplo, el Centro Este de Documentación Audiovisual que estuvieron viendo, y la carrera de medios audiovisuales, que tuve la suerte cuando yo estaba a cargo de la dirección del ICSE. En el ICSE creamos yo aportaba, pero eran los que sabían los que hablaban, se creó esto que ahora tienen toda esa línea. Lo hicieron ellos. Hay muchos tipos de salidas, no solamente las líneas científicas, pero todos los necesitamos en Tierra del Fuego. Bueno, le agradezco muchísimo esta nota. La verdad que vamos a seguir leyendo La Lupa. Recordamos que es de distribución gratuita y que hay mucho interés por parte de los jóvenes, y eso lo debemos conservar, cuidar y desarrollar. Una revista hecha por jóvenes y para jóvenes. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, seguimos desde el corazón.